Cartagena es una ciudad solidaria que protege a los más vulnerables. Eso lo dejamos patente en todas las causas sociales a las que nos llaman a los cartageneros. Y en fechas como Navidad vamos a hacer que siga brotando esa magia tan especial que tiene Cartagena para que lleguen los juguetes a todos los niños cartageneros. Niños de familias vulnerables o en riesgo de exclusión social a los que le damos la oportunidad que disfruten de un día tan especial, igual que todos los niños cartageneros. Y es que Juguetea, que hoy presentamos aquí, es el resultado conjunto del trabajo entre instituciones, entidades y el Ayuntamiento de Cartagena. Y es que entre todos estamos sumando y mucho para dar a los más pequeños, porque el año pasado, contamos con la colaboración de 48 entidades y más de un centenar de personas anónimas. Este año lo vamos a superar, estamos absolutamente seguros, porque esa ilusión, esa corriente de ilusión y de magia que tienen los cartageneros se contagia. La campaña, como sabéis, está dirigida a niños entre 0 y 12 años en situación, como he dicho anteriormente, de vulnerabilidad o de exclusión social. Y en la anterior campaña de Navidad, 22 asociaciones se encargaron de dar distribución a 3.200 juguetes. 3.200 juguetes que se entregaron a 1.586 niños cartageneros. De esos 1.586 niños cartageneros que no se quedaron sin un regalo en Navidad, 610 niños eran entre las edades comprendidas entre los 9 y los 12 años, 411 niños entre los 6 y 8 años, 368 niños entre los 3 y 5 años y 197 niños entre los 0 y los 2 años. Y los juguetes que quieran aportar, tanto particulares como entidades, lo pueden hacer desde el 7 de diciembre al 23 en el Palacio de Deportes. Desde aquí, desde el Ayuntamiento y todas las entidades colaboradoras que nos acompañéis, queremos animar a todos los cartageneros a que escuchen ese corazón solidario que nos caracteriza y que os suméis a la campaña, que os suméis a esta importante campaña, porque un pequeño detalle genera una gran ilusión.